Está en el momento, a veces creemos que estamos bien y con venir a la iglesia también creemos que estamos bien, aunque sigamos esas corrientes de vida. El mundo alrededor. Y en segundo lugar, su agudeza visual la mantiene constantemente. Muchos de nosotros perdemos bendiciones, perdemos ver la gracia de Dios en nuestra vida, porque nuestra visión espiritual está gastada. Y no tendremos nosotros que cansarnos ni fatigarnos, porque llegará un momento en que Satanás no podrá soportar la cercanía que tenemos con el Espíritu Santo y con Jesucristo, y tendrá que retirar. Si tú entiendes que esto tiene alguna veracidad, tú eres del grupo de los que decidieron tener firmeza y creer. Tú eres del grupo de los que el primer día, viendo la diferencia de alimentación, tuvieron fe en que en el mañana iban a estar mejor. Y allí desde la cruz Jesús miraba hacia abajo y pensaba en el reciclaje. Pero no pensaba en el reciclaje de la basura que estaba en el suelo, sino que pensaba en el reciclaje del corazón de aquella multitud que atónito le miraba. Da la mano y predica al mundo libertad. Dales de lo que tú has recibido, Jesús les da oportunidad.